Desde el colectivo Belladona queremos agradecer a Lorena Segura por aceptar nuestra invitación para participar en esta charla, Matemáticas en Femenino, que hemos decidido organizar con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y dentro de este día pues creemos que es importante darle también un papel a las mujeres científicas y en concreto a las matemáticas. Así que de nuevo muchísimas gracias a Lorena y gracias a todos los asistentes al evento y a otros de nuestros actos. Pues vamos a dar a conocer la labor de mujeres que, aunque han permanecido ocultas a lo largo de la historia, pues han realizado aportaciones tremendamente importantes en el área de las matemáticas. Y vamos a dar alguna pista de por qué sucede esto, por qué estas mujeres han permanecido ocultas. Tras eso, pues intentaremos dar algunos trazos de las biografías de algunas de las mujeres que realmente han aportado importantes resultados en este campo. En la actualidad estamos asistiendo a una fuga de mujeres en el sentido de que desde la infancia vamos perdiendo mujeres a lo largo del camino en todas las carreras STEM. Entonces, bueno, desde los foros como la Real Sociedad Matemática Española y otras, pues está intentando hacer actuaciones en beneficio de la motivación de estas carreras. Y efectivamente estas mujeres fueron eclipsadas, primero porque no tenían acceso a la educación superior en las mismas condiciones que los hombres, y después porque su trabajo quedó eclipsado por el de bajo las siglas o detrás de sus maridos, compañeros, jefes, etc. Entonces hoy venimos un poco a sacar a la luz a estas mujeres y a explicar realmente cuáles fueron sus aportaciones más relevantes. Yo quiero dar a conocer el panorama actual en el que nos encontramos las mujeres en matemáticas, cómo está la situación, cuál era la situación de las mujeres pioneras en este campo y cuál es la situación actual, y sobre todo pues a dar modelos no solamente de las pioneras sino de mujeres que en la actualidad están aportando pues eso, importantes resultados en este campo de las matemáticas. Esa es la idea.